una planta muy rústica. La mostera Adansonii. Adansonii Eva Elgi. Malísimo. ¿La comieron los bichos? No, tiene las hojas así, con agujeros. ¿Vendría a ser como la hermana menor de la costilla Adán o la mostera deliciosa? Va muy bien en interiores o lo pueden poner afuera en un lugar que no le dé el sol directo. Las mosteras son plantas muy duras, resistentes frente a las plagas. La podemos dejar crecer y también se convierte en una planta media colgante. Es muy común confundirla con la mostera oblicua, ya que la otra también tiene agujeros, solo que es más cantidad de agujeros que hoja. A mí me pasó. Lo ideal es una temperatura de 20-25 grados y mantenerla húmedo. Como digo húmedo, con un pulverizador le pueden tirar agua y además el riego, recuerden, no encharcado, pero sí bien húmedo. Ideal algún sustrato para la planta interior, de esos que mantengan la humedad pero que no se encharque. Al igual que la mostera deliciosa, también van a ver que empieza a sacar raíces aéreas. Doctor Ñoño, según un estudio de la Universidad de Indiana, los agujeros ayudarían a reducir el estrés de la planta. ¿Qué estrés? Muchísimo mejor. También una teoría que dice que estos agujeros son para camuflarse o bien para evitar que los huracanes se la lleven. ¡Huracán! Espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima, chau. Y Benji Gregory